¿Le ha tocado quedarse en la habitación número 69? Ah, caray. En una ocasión me tocó quedarme en la habitación 69 y también en mi auto, que es de modelo 69. También. Oigan, chicos, todos ustedes son de Mazatlán, que pues ahorita es una de las ciudades golpeadas por todo este problema. Y yo sé que tú eres padrino de la hija de Junior Lizárraga, justamente. Sí, fíjate que fue un suceso que pues nos lastimó a todos. Finalmente llevaba una relación muy cercana yo con mi compadre. Sé que, y lo tenemos que ver de esta manera, sé que él está en un mejor lugar, una cita a la que todos llegamos. Lamentablemente la forma en la que pues él deja este mundo es la que te cuesta trabajo entenderla, pero creemos que las autoridades de México pueden hacer mucho. Ojalá que todo Carlos Junior falleció el pasado 8 de marzo. Estábamos comentando que, o sea, no fuiste en el entierro, ni el funeral, ni nada. Estas cuestiones los tienen que drenar ustedes, porque sentir esta cuestión de tan cerca. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene la hija? O sea, ¿tú eres padrino de Sí, ella, de la única que tiene. Tiene una sola, ¿qué edad tiene? Ella debe tener algunos 6 años más o menos, y bueno, son cosas que pasan, ¿no? ¿Han cambiado ustedes el sistema? O sea, ¿cómo tratan a los fans? ¿Cómo manejan la cuestión? Yo escuché que ahora se bajan uno por uno el escenario, por separado, así como se separan. No, fíjate que todo, de alguna manera creemos bastante que el trabajo que hemos realizado en nuestros discos, y particularmente en este disco, el de A Toda Madre, creo que es un trabajo que está dedicado a cualquier tipo de público, que no ofende a nadie. Las canciones que vienen ahí son para divertirse, como esta Habitación 69. Hay canciones rancheras, hay canciones románticas. O sea, creo que no tenemos que cambiar aún nada. No hay miedo. Que hay que divertirse, ¿no? Entonces con Recodito, señores. Sale el disco en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por su disco. Gracias a todas las mamás. Vamos a estar en California, en Ventura, en Stockton y en Vaiselia también. Aplausos a todos los chicos.